Buenas, qué tal, vamos a dar música, <coughs> madre mía siempre me da ganas de toser, mira que he bebido ca café, agua y todo, siempre me da ganas de toser cuando grabo, el, vamos a poner a Fernández, el tío que siempre tose en sus grabaciones, qué tal chavalería, cómo estáis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que... Estáis viendo este maravilloso vídeo, os quiero dar las gracias por seguir ahí al pie del cañón, seguir en el canal de YouTube, ya sé que sois los habituales y unos poquitos más que os estáis <coughs> arrimando al canal y eso es algo que... <coughs> Ay, perdón, eso es algo que agradezco. Y bueno, para... Eh, para alguien como yo que hace vídeos así, como ves y los sube, sube para arriba tal cual salen, ni edita, ni, ni hace cosas bonitas, pues es, es una, un gusto, una satisfacción ver que hay gente que también sigue este contenido sencillo y corriente, hijo y temeroso de Dios. Así que nada, gracias, Adrián. Hoy os vengo a hablar de, de, una, de una cosa dura. No, sí. Uy, eso ha sonado, madre mía, una cosa dura. <laughs> ¿Cómo ha sonado? Un cuento de miedo. Hoy os voy a contar un cuento de miedo. Eh, se mascó ayer la tragedia, aquí en mi casa, en mi equipo. Se mascó la tragedia. Me veis aquí en Fedora, en Fedora Linux 37 de Plasma, con el kernel 609, Plasma 5263, etcétera, etcétera, en mi Slimbook AMD Ryzen. Pero ayer no era así. Hallarse mascó la tragedia en este equipo y os voy a contar una pequeña historia de terror y de miedo y la solución por si sí os pasa. Al final es un final feliz. El final fue un final feliz, por eso me veis en Fedora. Y os, os, os contaré eh, la solución por si sí os pasa para que sepáis de qué manera resolverlo, independientemente que sea este equipo u otro equipo. ¿eh? Ay, señor. Llévame pronto. Eh, bueno, ya sabéis que en este equipo, en este. <coughs> Ay, perdón. En este AMD Ryzen eh, En este Slimbo One AMD Ryzen eh, He estado hasta ayer. Hasta ayer tenía Manjaro. Manjaro con plasma. Manjaro plasma. Pero, éTeme aquí. Ya sabemos que el, el, <coughs> el, que la, el software a veces falla. Y, y Manjaro me falló. Manjaro me falló. Intenté arreglarlo, no pude arreglarlo. Y yo, como veis, ya tengo una edad que ya no estoy para... Ya no hago lo que yo hacía hace 20 años en Linux, ¿no? Porque eh, con el paso del tiempo he llegado a la conclusión de aunque me gusta cacharrear mucho, me sigue gustando. <coughs> Los sistemas operativos están para que trabajen para ti, son herramientas para que trabajen para ti para facilitarte las tareas que tú tengas que hacer en este sistema operativo. No están para que tú trabajes para ellos y para perder días y días y días y días y días. A mí me encantaba, y lo sigo haciendo, ¿no? Pero me encantaba perder días y días y días configurando una distribución. Pero hoy en día quiero lo que quiere una mayoría de gente normal y corriente. Encender mi sistema y trabajar. Fuera de eso. Es el friquismo que. que el friquismo que, que tengamos. Bueno, Manjaro me ha fallado. Manjaro me ha fallado. Puede ser Manjaro, puede ser Ubuntu, puede ser Debian, Fedora, OpenSUSE, todas, todas tienen sus fallos porque todas son eh, sistemas operativos eh, hechos por el, por el humano. Y. <coughs> No hay nada perfecto, nada. Exceptuando me raya. Esa chica es perfecta. La amo. Pero bueno, no, fuera, de No hay nada perfecto. Y Manjaro me falló. ¿Qué le pasaba a Manjaro? Que me pudrió el audio. No sé si es Man. No sé si llega a ser. No sé si la culpa era de Manjaro. Voy a bajar un poquito la música. Aquí, a ver. No sé si la culpa era de Manjaro. No sé si la culpa era de Paiwar. No sé si la culpa era de ese Studio, de repositorios de Manjaro. El caso es que el, el, el vídeo que hice. Videoreacción que hice Eduardo Medina. Ay, sigo tosiendo, madre mía. Perdón, perdón, lo siento. Es que me he preparado, eh, pero es que nada, que es ponerme a grabar y. Bueno, el, el, el video reacción que hice Eduardo Medina. Lo hice en Manjaro tan tranquilo y contento. Luego, en 30 minutos, corté mi vídeo. Empiezo a subirlo a YouTube. De hecho, estaba en YouTube cuando me di cuenta y veo que a partir de minutos 6 el audio no servía. Estaba podrido. El audio estaba, no se escuchaba nada, no se entendía. Digo, me va a hacer. De hecho, empecé a comentarlo aquí en la, en la, en la en la pestaña comunidad de mi canal de YouTube Samorejuegui, ya sabes que hay inicio vídeos, ahora en directo, listas, comunidad, comunidad, fuera, mala vibra, fuera, bueno, comunidad. Y dejé un comentario hace esto, fue hace un día, ¿no? Eh, pues que he hecho una video reacción al vídeo de Eduardo Medina y OBS, o Manjaro, o mi interfaz de audio, ha arruinado casi todo el vídeo y ha salido una mierda como se me un pecado. Y ni se puede escuchar. Ahora, ¿qué hago? Esto en MacOS no pasa. Esa es la coletilla que yo siempre dejo en tono de, de humor. ¿no? De, de hecho, en MacOS nunca me ha pasado, pero lo dejé simplemente por humor. Entonces, ¿qué hice? La primera reacción. <coughs> yo, como tengo muchas interfaces de audio, pues cambié. Tenía la Motu, en ese momento la Motu M2. Y digo, bueno, voy a probar con la Focus Scarlett 2 y 2 segunda generación, que esa tiene mucha compatibilidad ya vieja y funciona tope flama. Eh, pruebo con la eh, con Fokurai 2 y 2 y lo mismo. Aquí tuve la precaución de cuando llevaba 5, o 7 minutos grabado. Digo, voy, voy, voy a parar y voy a ver qué tal. Vaya que me tiré. Total que paro. Lo mismo, el audio podrido. El audio no servía, no era entendible. Digo, bueno, voy a probar con la Yamaha. Voy a probar con la SSL que está allí. Igual, ya os digo, no sé. Descarté la interfaz de audio por USB. O Manjaro o Paiwar, o eh, OBS Manjaro, pero es que fue de un día para otro, es sí, el día anterior yo estaba grabando, hice mis directos, hice un directo de 3 horas, 2 horas, 4 horas con Manjaro. Así, de la noche a la mañana y sin mediar ningún tipo, ningún tipo de actualización, pues se pudrió el audio, ya no servía, ya no podía, no podía yo grabar. Bueno, grababa, pero luego el audio era una porquería cuando era mía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La gente muy amable, bueno, pues esto, lo otro, no sé qué, algunas cosas que son de oh, esto, en Debian no pasa, en Ubuntu no pasa, en Windows no pasa, yo me lo tomo a humor porque yo hago ese mismo tipo de, de humor, ¿no? Y me dije, mira, tengo 45 años, no tengo necesidad de estar aquí. Cambio. Pensé en Arch y pensé en Fedora, volver a Fedora. La ventaja de Fedora, aparte de que va muy bien, la versión Plasma, <laughs> la Genome también, pero Genome ya sabéis que lo he dejado, eh, me estoy quitando. Eh, la, la ventaja de Fedora es que es la que hace PyWare Entonces, la mejor implementación de PyWare está siempre en Fedora. Porque es la autora. Fedora la autora. Es como Dora la exploradora, pero aquí ya Fedora la autora. Y, probé, y de hecho, digo, bueno, voy a probar peneo con Arch, que la tengo en, el, en la torre. El Arch la tengo en, en, el, en el PC de, de escritorio. Digo, voy a probar con Arch. Pero he teme aquí. É teme aquí que. Eh, tengo Windows 11. En, te, tengo, tenía Windows 11 en Dual Boot con eh, Manjaro. ¿Qué pasa? Que yo con Aristar. Digo, me lío seguro. <laughs> me lío y me cargo Windows 11. No obstante, voy a probarlo. Me cargué las dos particiones de. De. De de Fedora la partición boot y la partición eh, raíz y digo me las cargo y y, y entonces pues eh, le digo a Linux aquí como yo no voy a montar que se, las particiones de Windows que se, que se monten de manera automática no las pienso montar porque no voy a entrar desde Linux no me interesan no me hacen falta y, y bueno y pruebo primero Arch y si no eh, me atrevo con Arch pues pongo Fedora pues nada me dispongo a entro en una live como siempre hago como siempre hago ¿eh? como siempre entro en una live y me cargo la partición boot FI de eh, de eh, Fedora porque tengo dos particiones para EFI la EFI que te crea Windows 11 y la EFI y, y otra EFI aparte que me lo dijo un, un chico de Twitter, un podcaster, también podcaster Linusero de, de Twitter, no recuerdo el nombre, si es Maestro Geek o algo parecido, que me perdone, como si yo fuera Santo Cachón, pues me dijo, yo lo, yo lo que hago es que hago dos boot EFI, yo no, porque yo antes cuando hacía DualBot Windows y Linux ponía, eh, a la hora de indicarle a Linux que la partición EFI le decía la de Windows, la que ya crea Windows por sí solo. Y muy bien, ningún tipo de problema. Pero este aquí, que si querías quitar Linux, se quedaban los restos de, de, del EFI del de Linux en la partición EFI de Windows. Y luego se quedaba esto raro cuando iniciabas en el, en, el, en el boot. Y me dice este chavalito, <coughs> yo lo que hago es que creo otra partición aparte de fast 32 para Linux y, hay, y Windows tiene la suya y Linux tiene la suya si yo un día me arrepiento porque me canso de Linux hay gente que se cansa de Linux también que parezca mentira pues elimino la EFI y la partición y Windows ni se, y es cierto Windows ni se cosca, no le estorba yo elimine eso inicia y Windows sigue su Windows 11 seguía su ritmo no me salía el boot de Fedora ni el grub ni nada una vez que te carga la partición pues eso es lo que hice eso es lo que os recomiendo Así que gracias al Maestro Geek, creo que es Maestro Geek, por darme ese consejo que yo no sabía, para que veáis que yo también aprendo cosas, os voy a mostrar cómo lo tengo. Headbutted. <coughs> Vamos a abrir. Taka ah, 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 ah. taca taka Venga, aquí estamos Headbutted. Bueno, qué maravilla Headbutted. Qué maravilla, tenemos unos programa de Linux, que son la caña de España. Bueno, este es, este es mi esquema de particionado. Tengo solamente un SSD NVMM.2. Veis que no tengo ninguno más, la que es desplegable. Y aquí tengo Windows 11 y tengo ahora mismo Fedora 37 con KDE Plasma. Esta partición de EFI la crea automáticamente en Windows cuando tú instalas. Siempre para tener el Dual Boot es aconsejable poner primero Windows y luego eh, Linux, ¿no? Para que Linux con su GRUB se encargue de iniciar Windows. Bueno, la partición de Fast32 de EFI que crea Windows al instalarse, es de 100 megas, que alguna distros dice que no le adquieren con 100 megas, no se instalan porque es demasiado pequeña la partición. Y luego te crea una partición aquí, mi Microsoft Reserve Partition, está en origen desconocido, en negro, ¿eh? de 16 megas, son para sus cosas, Windows para sus cosas. Luego Windows. Aquí tenemos la partición donde se instala propiamente el sistema, lo que sería el propio sistema, lo que sería la raíz, en equivalencia al Linux, en ETFS, que yo le he puesto el nombre kernel. En vez de Windows C, pues le he puesto kernel y ya está. Y aquí creé yo mi partición etm aquí, aparte que tenía Manjaro. Y ahora la crearon para Fedora. En Fast32, que está montada en P5, en Dev, no, boom, 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 P5, veis, pues le di 800 MB. 600, 700, 800, depende de cómo pille el día, entre le doy entre 600 y 800 MB, que ocupados son 19 megas, simplemente y ya está. Veis las banderas, bot ESP, lo mismo que las banderas, las banderas de en el puerto donde hay la bandera blanca, Franco Batiato, que grande. Descanción, paz. grande. Eh, bueno, pues la misma bandera es que tiene eh, la partición EFI de, de Windows, la que crea para él. No, Bot SP, que no es España. <laughs> bueno, Bot SP, y luego aquí está la partición de Fedora, donde tengo el, la raíz. Yo no creo, no creo, creamos arquitectos, no, yo no creo partición Home separada, nunca, jamás en la vida. No guardo nada en Home que quiera recuperar ni configuraciones. Entonces, veis, de 231 GB para la raíz. Y esta NTFS la crea Windows también, la crea Windows, eh, que es la partición de recuperación. NTFS 600 MB, partición de recuperación. Que está oculta. Veis aquí Hayden. Bueno, pues yo en las únicas particiones que he creado, una vez que yo he Windows, Windows 11, la he creado por mi cuenta, la además la hace Windows a su bola es la EFI. Y la raíz para, para Linux, para Fedora, manjar o que queráis. Entonces tú le indicas en, en el instalador que la F y la que eres aquí, en la que tú creas, y es la raíz aquí, ya. Si quieres más particiones a, a tu gusto. Y el día de mañana, si quieres quitar Linux, Windows sigue. No, no le estorba. Y ahora Linux en su grupo añade a Windows. Si no te aparece, si no te aparece Windows en el primer inicio. Entras a la BIOS, que no la BIOS, a la BIOS del equipo y pones en el boot, en, en la secuencia de boteo, en la sección correspondiente a la BIOS, pone a, a Linux en primer lugar. Y ya, Grub, si te muestra, eh, en mi caso, Fedora, los dos kernels que tengo, el 607, y abajo Windows. ¿no? Y ya tú inicias con la flechita de dirección y intro en donde tú quieres. ¿okay? Así que si vais a hacer Dual Boot. Dual boot vais a hacer Dual boot con Windows y Linux. Os recomiendo dos, la, un, la partición de, de, de EFI, de Linux separada, no indicarle la misma de Windows. ¿Por qué? Por lo dicho. Se quita Linux, luego Windows ni se entera, sigue a su bola arrancando y ya está. No le estorba nada, no le estorba nada. O oh, se quita Windows, se quita Windows también, y se quita Windows, Linux sigue ahí tan tranquilo. Ya, está tranquilo, ok. Gracias al maestro Geek por ese truquillo. Truquillo, eh, importantísimo. Bueno, hecho, dicho este paso, me dispongo a me cargo. Formateo la partición de fast 32 de Manjaro. Porque para si yo instalo, si yo instalo eh, otra distro y en el instalador no tiene la opción de formatear la partición boot. Eh, en esa partición EFI, si no se formatea, se me mezclarían los antiguos archivos de la antigua partición con los nuevos. Y me saldría, por ejemplo, si yo hubiera estado a Fedora en Manjaro, en la partición boot de EFI, me saldría Fedora en Manjaro cuando Manjaro ya no existe, ya no está. Total, total, eh, aquí. Me estoy alargando mucho, pero lo siento, es que. Eh, voy a ver un poquito de café. Ahora viene lo gordo. Ahora viene lo gordo. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Estuve, estuve a punto de llamar a la policía. Eh, eh, bueno, ahora viene lo gordo. Me cargo la partición. Me cargo la partición y meto mi pendrive de Arch eh, para instalar Arch junto a Windows 11. ¿Qué pasa? Que no botea? No, no, no butea, meto el pincho en el USB del Slim One MD Ryzen, pincho y no, y no reconoce. Me sale un error en pantalla negro muy grande, todo lo grande 1980 por 120. <laughs> sí, más grande, no en null, no sé qué error group eh, TPM2. Ya sabéis el módulo TPMS de seguridad. Me quedé, hostia, que me he cargado la BIOS, que me dice esto será un error. Apago el botonazo porque ya no, ya no, ni Windows, ni Linux, ni nada. Bueno, Windows se sí iniciaba, cierto. Windows iniciaba solo. <laughs> Pero cuando entraba en, en, el, en un pendrive, imposible. Cuatro líneas de null, no sé qué, no sé cuánto. TPM, error, boom, 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 una letra muy grande, muy gorda, muy, muchas letras para arriba, muchas, nada. Digo, bueno, voy a meter el pendrive de Fedora. Meto el pendrive de Fedora. No, ni mi pantalla negra, como estáis viendo aquí, en, aquí debajo de, de mi webcam. Error TPM2, error GRU, No, ni sistema, ni sistema. Aquí no hay nada que rascar. Vete por ahí, te pegan lata. Nada, nada, cero. Asustado, meto Ubuntu, meto Linux Mint, pendrive que tengo en un cajón lleno de pendrive de listros. Ni mi hijita, ninguna, ninguna quiere arrancar. Meto pendrive, pincho F7 para la menú, inicio, eh, elijo el pendrive pinchado de la distro, pum, cero, error TPM, pam pam. Digo, ay, la virgen, <laughs> ahora qué hago yo. Digo, pensé, me quedo con Windows 11 que inicia, ya está. Y <laughs> por culalino, ¿eh? si sé, ya está. No. Por culo. no. Eh, eh, lo primero que se me ocurrió es reinstalar la BIOS. No, miento. Lo primero que se me ocurrió fue abrir, abrir el equipo. Abrir el equipo, digo, a ver si... Es como cuando se te avería el coche, no sabes por qué, te paras al borde de la carretera, abres el capó y empiezas a mirar sin tener ni puta idea de mecánica, pero como haces el papel, es que estás mirando, chacho, tú entiendes algo de mecánica. ¿Qué? Pero bueno, mira, a ver si está ardiendo algo, ¿no? O mira a ver si hay algo echando humo, lo que sea, o algo roto. Y aunque lo hubiera tú entiendes de mecánica, ¿no? Pues bueno, abro el Slimbo One md Ryzen 7 4600 h eh, le quito el, el disco duro SSD. Porque, bueno, a veces, ya sabes que conectando y desconectando se arreglan cosas. <laughs> a veces, conectando y desconectando se arreglan cosas. Eh, quito, quito el, el SSD, le, le limpio con alcohol isopropílico ese y un algodoncito los conectores. Quito la memoria RAM, los dos, los dos módulos de 32 GB, de 16 GB, total 32 GB. Lo limpio todo. Y lo vuelvo a enchufar en su sitio. Y arranco. Inicio. Oh, nada, <laughs> exactamente igual. tpmc 2.0, no sé qué error. Null. Gru aquí ni tu tía. No arranca. Probé en el live. Min, Ubuntu, Fedora, H, Manjaro, creo que también. Unas cuantas, probé. Todo, todo el mi arsenal de live que tengo ahí, lo probé. Digo, ¿y ahora sí me quedo ya en Windows <laughs> y ya está. Si Windows inicia, pues inicia y me, y, y me quedo aquí. Digo, bueno, se me ocurrió otra cosa. <coughs> eh, recuerdo que tengo un pendrive con la BIOS, la última BIOS del, del Slimbo MDR, en bajadas de su página web. Que para bajar la BIOS, o la BIOS, no la BIOS, eh, tienes que estar registrado en la página del Slimbo, te baja y hay unas instrucciones. Así se actualiza la BIOS. Reinstalé la BIOS, la misma, es decir, no hay nueva versión, pero reinstalé la BIOS. Digo, reinstalo la BIOS. Y a lo mejor se arregla, porque la BIOS se ha corrompido como un partido político, ¿no? Es una BIOS corrupta. Y reinstalo la BIOS. <coughs> Ay, perdón. Reinstalo la BIOS, la instalación de la BIOS fue todo correcta. Con ese miedo un poco, porque no tengo SAI. Digo, si se va la luz, si se va la luz eléctrica en, en, en plena instalación de la BIOS, ahora sí que lo puedo tirar el limbo por la ventana. Por la ventana, que ya no sirve para nada. Bueno, reinstalo la bios y ya contento digo ya con esto madre mía contento he reinstalado la bios bios, no, BIOS nueva la misma pero nueva ni eh, mi mijita fuera cero error TPM group ta 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 vete por ahí te pegan pero una lata que aquí no hay nada no que rascar. no inicia ninguna distribución ni me sale el menú. Cuando le das, a, en, en este caso para la BIOS, eh, la opción esa es F7 y el, eliges tu pendrive. Y cuando elige pendrive te sale una lista. Pues iniciar en gru, iniciar en compatibilidad, iniciar modo e en la N. Nah, nada, no sale nada. Error TPM, no sé qué en ese momento. Todo negro. Inicio en Windows y, y normalmente... <laughs> Digo, ahora que hago, oh, madre de Dios. Y ya me iba a costar, era 12 de la madrugada. <laughs> Digo, ya me iba a costar. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago, madre mía? ¿Qué hago? ¿Qué hago, por Dios? ¿Y si sí, he roto BIOS. Y todos fue al eliminar la partición Bud de Manjaro. La culpa de Manjaro. La culpa de Manjaro. No la culpa fue del cha, -cha, cha La culpa de Manjaro. Porque nunca me había pasado. Y mira que he hecho eso miles de veces. Eliminar la partición Budefi. Para empezar con otra Budefi limpia. Eliminarla desde una live. Y así eliminarla la, la de Manjaro. Y Manjaro se llevó lo que sea importante. La culpa de Manjaro. Manjaro, tú <laughs> la culpa. <laughs> Digo, Manjaro me ha, me ha, ha dejado el, el limbo para Windows nada más. <laughs> Ay, perdón, ¿cómo estoy? Perdón. Manjaro me ha dejado para Windows nada más. Puñetero. Digo, bueno, volví a abrir el... volví, volví a abrir cual... cual cual viajero que se le vería el coche en la cuneta y abre el capó, volví a hacer lo mismo que antes. Abrí el capó. <laughs> volví a abrir el One, el Digo, ahora qué miro yo aquí. Digo, va a decir una pila de BIOS o algo. Ya sabéis que en los PC hay una pila de BIOS. No, ve, no vi pila, pero he tenido aquí. Digo, yo sé que los equipos tienen un. tiene un pinchico. Que otros pinchicos con un clip que conecta y, y cuando tú quitas el pinchico, es, hay como un, es una acción Clear Cemos o Clear Cemos o BIOS, etc. ¿no? Y recordé eso, ¿no? Digo, voy a mirar si el Slimbo tiene. Y este aquí tenía. Tenía aquí. Tenía. Tengo aquí una, una fotografía. Yo soy mucho de hacer fotografía. Me paso la vida haciendo fotografías. Aunque no guardé ninguna. ¿Veis aquí? Esta es la fotografía del Slimbo. Esto que tú sacas ahí, Cla. Que hay tres pinchicos, uno, dos y tres, uno, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle Es, es una canción de pachiang no ¿Veis? Uno, dos y tres. Y este click, este, ¿cómo se llama? Conecta estos dos, ¿no? Por esta lámina. Al quitarlo, lo que hace es que limpia la BIOS, desconecta. Aquí pone HW Clear Cemos. No se ve porque están los cables aquí, de los que van a los USB. Pero no sé si la, si la otra fotografía, fotografía, perdón, se verá mejor. Vamos a abrir aquí de Bueno, aquí no, no se llega a ver, pero sí se ve esto. Entonces, recordé, digo, quito esto, se limpia la bios. Si nos vamos aquí, que he puesto en Google para que lo veáis, para la gente nueva, la gente antigua ya, ya sabe, ¿no? ¿Qué es la bios de, de nuestro sistema? Pum, pam, pam. La implicación del vaciado de la CEMOS, Clear CEMOS. Eh, consiste en vaciar la información mantenida en la memoria que hacemos para forzar reinicio de la configuración de la BIOS de nuestro sistema devolviendo las CIA sus valores de fábrica. Porque teme aquí, yo ya había probado en la BIOS hay una opción re, restore default, restore default, restore default y yo la había hecho y eso no había surtido efecto. No había surtido efecto. Entonces me acordé de esto: limpiar la BIOS, limpiar la BIOS. ¿Mm? Ok, aquí no sé si a, a través de la conexión física de nuestra placa, pam pam pam, equipo desconectado a corriente, <laughs> evidentemente, completamente la corriente y el botoncito Y aquí veis, aquí el pinchico, retirando la batería. Como no, como no tenía batería, yo no he encontrado en esta plaquita batería. No sé si estará por el otro lado, por este lado no lo he encontrado. Eh, pues retirando el, el conector ese, ¿no? Eh, el conector que moderno es el eh, localizar el interruptor. Aquí está el interruptor de Clear Cemos. de la placa y mantenerlo unos minutos. Fácilmente identificado a través del manual de componentes. Sin embargo, si nuestra placa base ya está en dan dando bueno esto retirar el interruptor de de, de Clear Cemos. Y aquí pone Ja, HW eh, que será hardware clear que no se ve, no sé, CLR la vibración, luego pone Cemos aquí a la derecha, pasa que no, no ha salido la fotografía. Para hacer esto, como yo no, no tengo los dedos muy gordos, tuve que quitar este, que es el. el está al lado y no me cabía los dedos. Tuve que quitar este de al lado, que es el que conecta los USB delanteros. Quito este y ya metí los dedos con la uña en green. Y lo quité los cinco, o sea, siete minutos mientras que estuve haciendo otras cosas. Lo tuve el interruptor quitado y luego lo volví a pinchar. ¡Éteme aquí, ¿qué pasó? Sí, ahora sí. Lo tuve aquí minutos. Y volví a conectarlo. Volví a conectar el, el, el de al lado que son los. Lo, el, que va, el que conecta al USB delanteros. Y ya está. Volví a conectar el interruptor de limpieza de la Cemos, de la memoria. Ya sabéis, ahí guarda toda la configuración de la BIOS. En, en esa memoria guarda todo. Todo lo que has tocado a, a, a la BIOS lo guarda todo. <coughs> y luego eh, tú ya la vuelves a configurar a tu gusto y punto pelota, ¿no? ¿Por qué me avisa tanto el, de este? Con el Black Friday. Cada, cada cinco minutos recibo un correo de, de, de Amazon con el leche el del... Del Black Friday. Entonces eso. 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 Eh, Limpié... Eh, la hacemos, la BIOS, con el interruptor este físico, físicamente. X eh, minutos y ya. Y ya pude. Y ya pude y eh, metía un pendrive me salía al pulso F7 todo la, iniciar como, con gráficos seguros iniciar con wifi iniciar o en todo correcto como cuando eh, pinchas de manera normal y corriente hija, y te mereces de dios cualquier eh, pinchas cualquier usb ok y ya sí funcionaba entonces ya a continuación puse el, 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 el mensaje eh, chao manjaro lo siento lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sandro Sandro Jacobi, el jardín prohibido, ¿os acordáis? Que mi alma. Que a mí es que la, esa música me encanta mucho, esa música, por Dios. Eh, lo siento, Manjaro, otra ocupará tu lugar en ese limbo. One M de Rising, me ha hecho daño. Si algo no funciona, a lo mejor es cambiar. Y otra cosa, mariposa. Los sistemas deben trabajar para nosotros y no a revés. Tal vez nos veamos en un futuro. Y vuelvo a recargar. Tenemos mil distribuciones. Una funciona. No nos, no nos calentemos la cabeza. Nos vamos a otra y ya está. Y aquí comentaba que al quitar Manjaro en el Duba Book con Windows 11 para poner Fedora he tenido un chasco gordo, gordo, gordo. Tras esto, no me admitía ningún ese con Linux, al errores, tan 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 Aquí, bueno, en los comentarios hay gente que ha dejado para todo esto en Windows no pasa, no sé qué. Es. Y aquí tenéis mi. Y entonces. ah arch, Ahora entra Arch. Ahora entra Arch. Eh, cuando ya volvió a funcionar, después de limpiar la BIOS, la configuración, volver, valores de fábrica, y ya sí me admitía todo. Eh, entraba Arch, metí el, el pendrive de Arlinos, todo muy correcto, todo muy bien, muy bonito. Inicio Arch install, Arch install. Pero cuando llego al, al tema particionado, me cagué. Me cagué. Me cagué la espada abajo. Digo, ¿qué hago? ¿Me voy a cargar Windows 11 sí o sí? Me lo cargo. <laughs> y no quiero quitarlo, no, porque Windows me sirve para lo que me sirve. No quiero quitarlo. Me cagué, me asusté, digo, nada. Fedora que con Anaconda me defiendo. <laughs> Entonces, cuando llega el, en Arish llega al sistema de particionado, lo que hice fue. Lo que hice fue. Lo que hice fue. Eliminar, ya, como ya sí podía entrar con la light de manera normal, limpiar bios. Lo que hice fue eh, eliminar la boot EFI eh, de Linux y la otra y dejarla una sola partición. Y digo, hago como hice en el PC de escritorio. Le digo a Linux, tú te vas a esa partición y te vas ahí, ya está. Pero no me salía la lista de particionado de arristado en el paso. Uf, digo, ¿qué hago? Uf, me lío, no, uh, no. Y, uh, ah. y no, y digo no, voy por Fedora y, y ya está. Y Fedora, aquí estoy en Fedora. De todas maneras, ARS la tengo en el PC de escritorio. Si no hubiera tenido dos dos Linux, pa' qué dos, ¿no? Y me fui por Fedora y aquí me tenéis en Fedora ahora mismo. Y aquí me tenéis en Fedora y ya está. Y sí, que estuve en unos momentos de pánico. Bueno, aquí he puesto en. Hoy es viernes el escritorio. Hoy he puesto en mi escritorio físico, que tengo aquí la foto a mayor calidad. Y de, de así mismo os estoy hablando. Yo estoy sentado aquí. Aquí. Fíjate tú, soy yo, soy yo. Ahí está el, el monitor. ¿Dónde está? Aquí, mi monitor AOK a la izquierda. Mi monitor Acer a la derecha. El Slimbo One M de Ryzen. El del susto. Eh, mi, eh, mi interfaz de audio por USB. Eh, Moto M2, aquí tenéis el Cloud Lister para que esto tenga potencia. Pide pista que despego, Aquí tenéis un, un SSD normal enchufado por USB. Aquí tenéis el Tepelín, el Hub 7 puertos, mado de carga Tepelín. Este puerto va enchufado el foquito, que me da luz, me viene muy bien. Por eso aquí también enchufo el iPhone de vez en cuando. Y el teclado de color inchis de Slimbo. Que, que ojo, a la, la amiga Almus, Almus Uchu, me comentó: bueno, en el paso que dices que hay un que hay un, un, una, una opción que es Fn más, más inicio, que se quedaba rojo fijo. almo me dijo, si sigues tocando esta tecla inicio, es decir, Fn esta más inicio, eh, se pone en rojo, si sigues tocando, va cambiando de colores, pom, 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 cada uno. ¿no? Digo, coño, lleva razón, almo. <laughs> lleva razón, Almu, un saludo, un beso. Y ahora lo he puesto así fijo, que no da vueltas. Eh, que es más de día le bajo la intensidad, que es más de noche le, le subo la intensidad a la luz y, y ya está. Lo he dejado así en verde, verde bonito, verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo a la montaña, con la sombra de la cintura. Ella sueña en su veranda, verde carde, pelo verde y con, los, con ojos fríos de plata. Bueno, eh, aquí lo he dejado. Y este es mi setup. Este es mi setup. Dos monitores normalitos. Este me costó al lado 90 euros y este sí me costó un poco más porque de. Más moderno. Eh, mi Slimbook ahora mismo. Con Fedora 37 Plasma. Y Windows 11. Dual boot. Eh, la tarjeta de audio Motu M2. El según se llama El. El, 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 el TP link Hub 7 eh, puertos. Y el teclado. El teclado de Slimbook, que ya me estoy acostumbrando. Tú me acostumbraste a todas estas cosas. Bueno, pues este es mi, mi set, setup actual. Así que, eso, ese es el, el chasco, el gordo. El chasco gordo que tuve. Esos minutos que abría el Slimbook que limpiaba los conectores. Sacaba el disco duro. Reinstalaba la BIOS. Reinstalaba la BIOS. Y luego quité el, conect, el interruptor físico para limpiar la, Para limpiar la, la BIOS. Esos minutos fueron dantescos, esos minutos fueron eh, de locura, de sufrimiento. Esos fueron unos minutos chungos, eh, chungos, chungos, chungos. Así que bueno, si os pasa, ya sabéis, eh, si os pasa que no botea por lo que sea porque Manjaro se carga. <laughs> Quitáis el interruptor unos minutos, limpiáis o la pila, yo no he visto aquí pila en este mini PC. Por eso lo hice con el, con el interruptor y, y, y ya está. Bueno, nada, Espero no haberos aburrido. Yo creo que no. Porque, bueno, esto es una historia que había que contarla. Y aquí me estáis ahora mismo en Fedora. Fedora, Fedora 37 Plasma. Qué maravilla de Fedora. Que por, por Dios, qué maravilla de Fedora. Ay, qué maravilla de Fedora. Venga, un cafelito y ya vamos despidiendo que me eche más que largo. Uy, ¿cuánto llevo? 34 minutos. Madre de Dios. Ay, 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 señor. Venga, gracias por seguir ahí apoyando el canal. A un cortijero, por cierto, el lunes. El próximo lunes empiezo oficialmente la campaña recogida de recogida Aceituna 2022-2023. Ya tendré menos tiempo porque ya vendré tarde a trabajar. El trabajo es lo primero y a ti te encontraré en la calle. Así que bueno, ya me veréis menos por aquí. Pero bueno, iré apareciendo poco a poco cuando pueda. Ok, así que venga. ay. ay. Madre de Dios, malo estoy, que poco me quejo. Like, suscribe, eh, comparte, etcétera, etcétera, etcétera. Y venga, nos seguimos viendo por aquí. Chao.